El municipio de Paracho, Michoacán, ya se alista para la edición número 42 de la Feria Nacional de la Guitarra. Pues bueno, justamente también en el mes de agosto tenemos nuestra Feria Nacional de la Guitarra en su edición número 42, una de las fiestas más importantes, no solamente de la región, sino del estado de Michoacán. Yo quiero decirte que se le ha llamado la gran fiesta de Michoacán por todo lo que en ella converge. En esta ocasión estaremos celebrando justamente la edición número 42 y se estará desarrollando del 1 al 9 de agosto. Y como ya es costumbre, pues dentro de esta Feria Nacional de la Guitarra se va a llevar a cabo el Festival de Guitarra, donde tendremos el concurso de ejecutantes de guitarras en sus diferentes categorías y por supuesto la presentación de grandes guitarristas. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. También tendremos el concurso de juguete popular michoacano, el concurso de constructores de guitarra y el concurso, además, de música tradicional. Yo creo que para nosotros esta fiesta representa muchísimo. Nosotros estamos organizando esta edición número 42 con todas nuestras ganas y con toda la energía. Yo deja decirte que para nosotros ha sido muy importante elevar la calidad de espectáculos que se presentan en cada uno de los escenarios y este año seguramente no habrá excepción en ese sentido. Yo creo que ha tomado una calidad y un nivel muy importante esta Feria Nacional de la Guitarra, porque así lo comenta y lo dice la gente, ¿no? Entonces, nosotros estamos ya preparando justamente toda la programación, estamos ya en la organización de cada uno de los detalles de esta Feria Nacional de la Guitarra, y la verdad que a nosotros nos interesa que justamente toda la gente venga, nos visite, conozca lo que se hace aquí en Paracho, este producto artesanal, la guitarra que nos ha dado fama internacional, ¿no? Entonces, igual la invitación queda abierta para que todas y todos nos acompañen del 1 al 9 de agosto a esta Feria Nacional de la Guitarra en su edición número 42. Informó para Nuestra Visión Noticias Alberto Gutiérrez Tlalpan.